Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. Miembros de la sociedad civil independiente convocaron a los ciudadanos dentro de Cuba a no votar en las elecciones del próximo domingo, donde se elegirán a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La campaña utiliza mensajes con las etiquetas #27NO, #YoNoVoto, #EleccionesLibres, #NoVotaciones, entre otras, para divulgar desde las redes sociales las razones que tienen muchos cubanos para no asistir al proceso eleccionario del fin de semana. Votar es lo que se hace cuando en un país hay elecciones libres. Pero como en Cuba no hay eso, lo correcto este 27 es no votar, escribió en Instagram la activista Sayli González. La joven agregó en otra publicación que decirle no a este proceso eleccionario es oponerse al hambre, a la falta de medicinas, a las tiendas en dólares y el éxodo masivo. Es una forma de decirle a los señores barrigones de camisas de cuadros que llevan a sus queridas a los hoteles a los que nosotros no podemos ir, que ellos no representan a nadie y que el tiempo del cambio ha llegado, mencionó. El gobierno de Canadá volvió a condenar las sentencias contra manifestantes pacíficos en la isla, según información trascendida en medios de prensa internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá aseguró a la agencia EFE este miércoles que comunicó al gobierno cubano su gran preocupación por la violenta represión de las protestas en el país caribeño. Canadá seguirá planteando a los funcionarios cubanos sus preocupaciones sobre las violaciones de los derechos humanos, apuntó al citado medio la portavoz de Asuntos Exteriores canadiense, Sabrina Williams. También sostuvo que su gobierno condenó las sentencias contra los manifestantes del 11 de julio de 2021, aunque no dio detalles de que si sancionarán al régimen cubano como solicitan organizaciones de derechos humanos. Patria y Vida, el lema enarbolado durante las protestas del 11J, y que titula la canción devenida en himno de lucha por los derechos en Cuba, toma forma de escultura en Miami. Los autores de la pieza son los artistas plásticos Antonia Wright y Rubén Millares, ambos nacidos en Miami de padres cubanos, que en la última década han desarrollado una obra extensa y experimental. En un comunicado de presentación de la exposición, los escultores afirmaron que se trata de una escultura de luz a gran escala que celebra el derecho de las personas a protestar pacíficamente utilizando la barricada como símbolo de resistencia global. El expresidente polaco 1990 a 1995 y premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, exigió al régimen cubano hacer sus maletas y dejar el país al pueblo durante una conferencia en solidaridad con activistas de la isla agredidos por turbas procastristas en México. Hago un llamamiento al gobierno cubano para que terminen el régimen comunista en Cuba, dejen de matar al pueblo cubano, el comunismo como sistema es un error, una utopía, no hay un solo país donde el comunismo como sistema funcionó, declaró el político. Urgió a La Habana, dense prisa en irse porque me gustaría estar en la manifestación de independencia y de libertad de Cuba. Durante sus declaraciones también llamó al pueblo cubano a que estén en solidaridad y que traten de vencer lo más pronto posible. El mundo se está desarrollando pero en libertad, no en opresión. Varios cubanos respondieron a la pregunta, ¿qué se puede comprar en Cuba con 100 pesos? Y todos coincidieron en que se puede obtener muy poco porque la vida está muy cara. Una libra de plátano y un aguacate, un jabón o una libra de arroz, un chocolate a 20 pesos y 6 cigarros, fueron algunas de las opciones de respuesta de los ciudadanos entrevistados. Las combinaciones de compra no dieron mucho margen para agregar productos, apenas uno o dos caben en una lista de alimentos, bebidas o artículos de aseo que se pueden adquirir con 100 pesos en medio de una de las inflaciones más altas del mundo. 7 personas fueron detenidas en La Habana por vender alimentos mediante anuncios en las redes sociales, una actividad que se ha incrementado en los últimos meses debido a la grave escasez de víveres en el país. En medio de la embestida del gobierno contra las llamadas indisciplinas sociales, esta semana se efectuaron 2 operativos por el Grupo de Enfrentamiento a las Ilegalidades en los municipios de Regla y de Boyeros. Los detenidos se dedicaban al traslado de los productos solicitados por los clientes, y en el momento de su arresto iban a entregar alimentos como salchichas, picadillo, pollo, café, aceite, sardinas, atún, carne de res, espaguetis, refresco piñata, leche en polvo, carne de cerdo y langosta. También llevaban productos de aseo como detergentes y jabones. Bárbara Farrat, la madre del adolescente cubano Jonathan Farrat, se negó a declarar como testigo de la fiscalía en el juicio contra su hijo por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla.
El joven está siendo juzgado desde el miércoles junto a otras 14 personas por manifestarse en 10 de octubre en La Habana y enfrenta una petición fiscal de 8 años. La Fiscalía cubana citó a la madre para que compareciera como testigo de la Fiscalía, pero Farhat se negó a hacerlo con base en la protección respetable de y a la familia contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Me preguntaron nada más mi nombre, mi apellido y la edad que tenía y que si conocía a algún acusado. Les dije que yo era la madre de Jonathan Torres Farhat y que me abstenía de declarar, la madre, una de las figuras emblemáticas en la defensa de los manifestantes del 11J. Los 15 acusados están siendo juzgados 8 meses después de haber sido entregadas las peticiones fiscales. Se les acusa de lanzar piedras, botellas y morteros a la policía y gritar consignas en contra del gobernante Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios del gobierno. A Jonathan Farhat, quien al momento de la detención tenía 17 años, las autoridades le piden 8 años de privación de libertad por esos delitos. La población cubana paga por estos días la libra de azúcar a un precio de hasta 150 pesos debido a la ausencia del grano en la canasta familiar normada y los mercados estatales. Según un reporte del medio oficialista local Girón, la inexistencia del producto en la red estatal, incluso en las bodegas, debido a tardanzas en su entrega u otros factores, además de la ausencia del azúcar refinada o blanca, ha provocado el aumento acelerado de su precio en el mercado informal. Ante su desaparición y el alto costo al que se vende, muchos han tenido que recurrir a la miel o han tenido que dejar de consumir el producto. La mayoría de las producciones ofertadas a la población como pulpas de frutas y mermeladas vienen sin el dulzor acostumbrado. Y ya sé que muchos argumentarán que es hasta más saludable, pero lo cierto es que el gusto por un poco de azúcar en dulces, jugos u otras elaboraciones está muy arraigado en las costumbres de los cubanos. En la nota se evidenció la depresión de la industria azucarera cubana que desde hace unos cuantos años, cumplir con los planes de cada zafra, aunque ínfimos, se ha convertido en una tarea titánica y escurridiza para este sector. Un peligroso hueco de varios metros de profundidad se mantiene abierto frente a un círculo infantil en Pinar del Río, según denuncia trascendida en redes. Vemos abierto un hueco de muchos metros de profundidad frente a un círculo infantil. Es la entrada a un túnel militar. Corrieron la tapa y no la volvieron a colocar en su lugar. La publicación refiere, además, que colocaron un tronco para evitar la caída de cierta manera. Son muchos los niños que salen del lugar todos los días. Ellos son traviesos y curiosos. Si una madre se entretiene y el infante se le escapa de la mano, puede ir directo al peligro y perdiendo el equilibrio cae de cabeza. A esa altura, es muerte segura. La cubana María Elena San Pedro Alvear, residente en La Habana, compró unas croquetas de camarones en la pescadería estatal de 19 y 4, del Vedado, y al comenzar a freírlas se percató de que estaban en mal estado y fétidas. El paquete, producido y distribuido por la empresa Prodal, le costó 159 pesos cubanos y tenía en su interior 15 croquetas, según relató en una publicación de Facebook. Cuando empecé a freírlas, un olor nauseabundo inundó toda la casa, pudrición total, croquetas en mal estado. Ni los gatos callejeros se la comieron. Nos matan y no nos pagan, total negligencia estatal contra el pueblo, describió San Pedro Alvear. Tras realizar la denuncia en las redes sociales, otros cubanos relataron experiencias similares. Hace 2 meses visité a una amiga de mi hijo que el día anterior se había espantado tremenda cola para comprar croquetas. Estaba con dolor de estómago y muchos vómitos. Moraleja, en los tiempos actuales mis croquetas se hacen en mi casa, mencionó una persona. No la compren, es algo repugnante, asqueroso, un atraco. Ojalá alguien de salud pública lea estas publicaciones y se investigue el origen y los componentes de ese producto, sugirió otro internauta. Un trágico accidente automovilístico ocurrido este jueves en la carretera a Nuevitas, Camagüey, dejó como saldo 3 fallecidos, según trascendió en redes sociales. A juzgar por los comentarios al post de Facebook en el grupo Accidentes Buses y Camiones por más experiencia y menos víctimas, el accidente ocurrido antes de llegar al punto de control de Nuevitas cobró la vida de un hombre, una mujer y la hija adolescente de ese matrimonio, aunque no se reveló la identidad de las víctimas. El siniestro se habría producido por el impacto de un auto Moscovich contra un autobús, aunque las causas no se han esclarecido ni hay declaraciones oficiales al respecto. El auto quedó completamente destruido, como se aprecia en las imágenes compartidas por el usuario Pablo González.